Sí, señores. Se explotó de vuelta a la casa. Trabajado segunda temporada. Alegrón. La banda. ¿Qué pasó? ¿Bien? Una cervecita, una cosita. Frisco. Delantal nuevo, papá, ¿eh? Muy lindo. ¿Qué? ¡Oh, mirá! ¡Epa, epa, epa, epa! Me vuelvo loco. Me vine con todo. Segunda temporada y te pusiste a estudiar. Me puse a estudiar, ¿sí? Y hago entrada, plato principal, postre. Vamos por más. ¿Sí? ¿Por más? El timbre, ha llegado ella. Hermosa, encantadora, cantante, actriz. Despliega amor, despliega luz. Ella es... Bienvenida a Radar House. Angelita Torres, cuando abrís las puertas de tu casa, abrís las puertas de tu corazón. Ahí está, y entra bailando como una campeona. Hola, Ángela Torres, dale que viene. ¿Todo bien? Muy bienvenida bien. A casa. No, esta casa maravillosa. Gracias, muy la amable. Que una admiración. ¿Estás bien? Sí, muy sí, bien. Hay ¿vos? Mucha gente por todos lados. Sí, veo, me gusta. La banda. Hola, chicos. Ande Colibriquis. ¿Cómo están? Te presento a Brisco, quien buenas, nos va a dar de comer. ¿Qué tal? ¿Cómo le baila? Uy, qué rico. ¿Estás bien? Vengo con hambre. ¿Estás con hambre? Comí poquito hoy. Te invito a sentarte, anda por donde quieras, por donde te ocurra. Qué sincronismo. No, tremendo. Qué sincronismo. No, tremendo. ¿Estás bien? Sí, ¿sí? Estoy muy bien. Estoy contenta de estar acá, muy contenta de tener una birra enfrente mío. Mirá. Eso, 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 eso. Doble, agarra, frena, baja, agarra el vaso de birra y hace salud. Salud. Con la amistad. Salud, vieja, gracias por venir. Llega la burrata. Mira, voy a hacer así cruzado porque gracias. Para Ángela, que es vegetariana. Mirá vos, le pegó un pedazo de... Hay un pedacito de jamón. Hay un pedacito de jamón. Hay uno. Listo, ya está. Hiciste bien, hiciste bien. Que también soy casi vegetariano, pero hago el esfuerzo, ¿eh? Por el invitado. Perfecto. Invitada. Va. Invitades. Brisco. Invitades, sí, señora. Para cocinar. ¿Estás bien? ¿Cómo no? Muy bien, muy bien. Muy contento con la segunda temporada y me puse mucho las pilas. Así que estoy como loco. Viene con esto toda es la una, energía. ¿Una burrata hiciste? Una burrata de mozzarella, sí, señor. No sirva más, ¿eh? Ahí está. No, bien. Voy a ahí servirles un poquito de agua para que tengan acá con el jarrón. Este lo tenía mi tía en el cementerio. Ya. ¿Qué compra? Muy parecido. ¿Me estás criticando? No. ¿Me criticás los cubiertos? La temporada pasada me criticaste los cubiertos. No, son criticables. Los cubiertos son no. Muy lindos, son pero son criticables. Difíciles de usar. Digámoslo. Muy difíciles de usar. Es diseño. Es una cosa. Diseño, es moderno. ¿Vos es como para ir al cole. La... Como que se pudieran cerrar. Ok, me voy. Tipo para la lanchera, ¿me entendés un poco? Yo te voy a contar. ¿Qué opina Bianca de esto? Vos que sos una embajadora de la sí. Modernidad. Deberías perdón. Entender que esto es una maravilla. Bueno, que disfruten. Sí. Si esto tiene casa. Rúcula, unos tomatitos... ¿cómo se llaman estos? Cherry. Bueno, sí, vamos. Pero tienen un dulzor. Los hice caramelizados. Epa. Jamón crudo y esto es un pesto de tomates secos. Listo. Ahí está. Uf, la tiré. Me la jugué. Qué rico. ¿Posta? Sí, señor. Gracias. Arroba Federico. ¿Y él está acá en tu casa todos los días? Él vive acá. Ahí va, te sí, cocina siempre. Acá. Él me cocina a mí. Madonna un poroto al lado tuyo. Sí, lleva a los chicos al colegio. Todo. No, mentira, no, hace no todo. Tiene su familia. Dijiste, Bianca es vegetariana como vos. Sí, sí, yo soy una vegetariana medio mentirosa. Todavía le entro al pescadito. ¿Perdón? Todavía un poquito me está costando como dejar el pescado. Voy de a poco, llevo 2 meses de vegetarianismo, entonces no quiero andar recanchereando contándole a todo el mundo porque después me van a ver comiéndome un chinchulín. No está. Pasaste de un poquito de pescadito a un chinchulín, es un montón. No, no, igual siento que lo voy a lograr, pero bueno, estoy en pleno proceso, ¿me entendés? No me quiero sí. Llenar la boca. No es tan jodido como dicen, ¿eh? Yo tengo una hija vegetariana y estoy casi vegetariano porque es una cuestión que tengo que estarle cocinando. Eso es medio mentiroso. ¿El qué? Lo que estás diciendo. No, ¿por qué? Soy casi vegetariano porque le tengo que cocinar a Bianca, que es vegetariana. Es. ¿Qué opinan? Yo hoy te dije que el que se le podía hacer bullying en la casa era Brisco, no a mí. Como, pero tengo más digo, charla contigo. Gracias, Ángela. ¿Me entendés? Hay que darle un poquito también. ¿Eh? Un poquito. Bianca está muy enojada. ¿Por qué? Porque no está. ¿Por qué no está? Y viniste vos. Yo te lo dije cuando te vi. Sí. ¿Y por qué no está? Porque está de vacaciones con la mamá. Ah, bueno. Tampoco está tan enojada, está rechocha, viva la Pepa, nosotros acá. ¿Le puedo mandar un video? Por favor. ¿Le puedo mandar un video ahora? Sí. Bardeándola un poquito, porque está bien, hay que bardearla un poquito. No, ¿cuánto tiene ella? 13 años. Ahí va, mi número preferido. Hola, Bianca, estamos grabando Radar House y mira quién está. Hola, Bianca, yo pensé que te iba a ver. ¿Dónde estás, loca? Vení acá, volvé, que acá nos cubre la niebla. Ella está en el sol, en la playa. ¿Qué está en la playa? Está en la playa. Qué sí, feliz. Está en la playa. Le mandé... ¿Esto es una... tipo Mirta Legrand, no se come o puedo comer? ¿Qué? Yo no, ya quiero empezar acá a comer. Tenés que comer. Yo quiero probar esto.
Una burrata. Yo voy a comer mientras que los chicos cantan Bianca, canción del disco. Ah, hay canción. Ah. Esta del disco. A ver. La verdad es que en Cosquín. Sí, te reví y fuiste un exitazo tremendo en Cosquín. Te agradezco mucho. Pero, vinimos, ¿no lo sentiste así? Yo flasheé. Estuvo tremendo. Sí. La gente te gritaba fuerte. La carpa llena. Pasé por había el costado, bandera. No lo podíamos creer. No sí, creer. Banderas, las vi, bandera. Soy testigo. Cualquiera. Tremendo. Me di cuenta cómo al toque agarramos los teléfonos en, al toque, ¿no? Mírame. ¿Sos muy fan? De los de teléfonos. ¿De la tecnología? Mira. Adicta, no fan. Sí, o sea, no puedo decir que no. Estoy todo el tiempo con el teléfono en mi mano. Es un horror, desearía que así no sea. Intento rescatarme por momentos, pero tampoco soy que, o sea, no soy muy piola, no sé manejarlo muy bien. Sé hacer lo básico. Instagram, WhatsApp y eso ya es un me montón, mantiene. Igual. Como hay bastante... Soy muy adicto al teléfono. Y una de las adicciones más complicadas, cuando me di cuenta, es irme a dormir con el teléfono. ¿Por qué? O sea, me cuelgo ahí con el teléfono. Es el peor momento. ¿Qué estás? ¿Puedes estar 3 horas? Yo ocho. Ocho. Uf. 20. Uf. No importa. Porque... No dormir, digamos. Y no dormís. Uf, sí, sí, me pasa. Entonces, un amigo gurú... no es gurú. Me dijo, tenés que tener un despertador. Le digo, vente un despertador. Despertador. Entonces te voy a regalar un despertador para cuando vos a la noche te vayas a dormir. Mirá qué despertador te voy a regalar. A ver. ¡No! Para que lo puedas poner. ¿En serio? ¿Me vas a regalar? Te lo juro esto? Por mi mamá. Te lo juro por mi mamá. Te viniste hasta acá, es re lejos. Es re lejos. Te llevas acá. Pero prometeme que por lo menos una noche vas a probar. Lo voy a probar. Probar de dejar el teléfono bueno, en otro lugar. Che, una noche. Ni sé cómo se pone una alarma, ubicás lo que te estoy diciendo, pues yo muy, soy muy milenial. Muy milenial, qué bronca que me das. Soy muy milenial. Si querés, lo puedo buscar un tutorial en casa igual. No, es una boludez, mirá. A ver. On, ahí buscas, primero pones la hora, lo pones en hora con el biribiri sí, este. Sí, el biribiri. Y acá, que tiene el simbolito de alarma. Sí. Vas ahí y llevas a donde yo la quiera. Aguja chiquitita, la que no sabes para qué se usa, las demás sí. Tiene que ser siempre una hora en punto, entonces, porque no. Es una sola aguja. Mira. Ahí está justo. No está en hora. Ahí. Ah, perfecto. Lo dejas el on de acá y te despierta. Y suena no te y no falla aparte, no se queda sin batería. Fifiru, firu, firu, no te despertas más con... O con esa canción que antes te gustaba hasta que te la pusiste de alarma y te dejó de gustar. Y te dejó de gustar. Qué triste, ¿no? Me ha pasado. Escuchas muchas canciones así. Te lo dejo acá, lo voy a dejar sí, acá. Sí, muchas gracias. De verdad que me gustó, Gracias. No es tan cierto que te vas a llevar, esto lo decimos en este momento. Ay, la puta madre, después, me reilusioné. No, tenemos uno solo. Me está cagando. No, mentira, te lo llevas. Ángela, vos sos embajadora de la modernidad, como dije hace un ratito. Ay, qué responsabilidad. Y sí, estás como en un momento como... Son como un team de modernos que la rompen toda. Un team siempre de te modernos. Veo junto. ¿Quiénes somos los team, el team? Te veo con... El otro día te vi charlando con Catriel en el Cato. Gente que está. Lo amamos. Lo amamos. Y lo envidiamos. Y lo envidiamos mucho un montón. A que ¡qué modernos que son! ¡Qué bronca! Mal. Lo amo. Lo amo. Con Louta, que estuvo sentado acá en el sillón. Ahí va. En realidad es un mundo nuevo para mí, No me puedo hacer la canchera. Y sí, como que yo vengo de otro palo. Siempre quise decir eso. Yo vengo de otro palo, chicos. No, yo actué toda mi vida, entonces para mí es distinto todo el mundo de la música. Porque fue así. Yo siempre canté también, pero siempre canté de la mano de actuar. En comedias musicales, en alguna novela donde de repente tenía la posibilidad de cantar y ¿qué te eso. ¿Te fijas al Rex? A Luna Park. O al Rex, fue. ¿Con Simona? Sí. Ahí va. Bueno, por eso. Luna Park, como tengo un disco, ponele, con Simona, pero no es mi disco. No es una experiencia como completamente propia. Y va de la mano como del mundo de los actores y actrices. Como me moví siempre un poco más ahí. Y siempre entendí que cantar y actuar era medio lo mismo y de repente este año que dejé de actuar como para dedicarme de lleno a eso, me doy cuenta que es otro mundo el de la música. Padre. Los músicos y todo, como gente nueva que estoy conociendo. Un desastre hermoso, todo. Gente que está muy mal. Sí. No, está bueno, está ver, bueno. Sí. Más libre, menos careta, me parece. ¿Hay un Hannah Montanismo con vos? ¿Hannah Montana? ¿En qué sentido? La vida rosa. Sí. Y ahora suerte. Como que cambiaste. Como que de repente. Y, o sea, sí, puede ser un poco y todavía me falta. Y estoy descubriéndome. También cuando yo hice La Vida Rosa, yo tenía 16 años, 17, ¿ahora 20. ¡Qué desastre! Un desastre total. Entonces, bueno, voy cambiando pero etapas. Tenés una carrera de 50 años ya. Y trabajo desde que tengo 10. ¿Qué fue lo primero que hiciste? La Novicia Rebelde en el Teatro Ópera. En la comedia musical. Sí.
hice una de las hijas contra Brigitta. Y... ¿Fue tu primer laburo? Sí. Normal, chicos. Es que yo era muy, muy fanática de La Novicia Rebelde y yo quería reactuar. Mi mamá y mi papá medio que no me dejaban. Hasta que me enteré que venía esta obra de teatro y fue como, mamá, no podés hacerme esto. Como, tengo que ir. Y hice como 5 castings, no sé qué. Todo el director de afuera, americano, toda una cosa muy cheta. Que sucedía antes en nuestro país, cuando se podía pagar entrada. Comentario comprometido. No. Para Torres. No, es que el otro día me puse a pensar igual que sí. En ese momento, en el teatro ópera, se hacía, en un teatro gigante, se hacían 4 funciones por semana durante 6 meses. Una cosa que ahora no se puede mantener, digamos. Ahora hay una obra. Una obra, 2 semanas. Sí, obvio. Como una cosa medio triste. Y sí, eso fue lo primero y fue pero una viste que igual increíble. El espectáculo Batalla, está sí, batalla, y sigue batalla, estando batalla. Y la gente lo sigue buscando. Está difícil. Y está todo como el orto. Está difícil. Y probablemente cuando este programa salga va a estar todo más como el orto. Todo más como el orto, seguro. Entonces, pero... Pero no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza porque el arte salvará. Sí, eso sí, seguro. Estoy convencido. Salva, presente. Sí, obvio. Salva, salva. Pero pará, porque yo me quedé colgado con algo. Yo laburo también de muy pendejo. Uh-huh. Y yo siempre flasheaba de... Miraba Chiquititas, por ejemplo. Same. Obvio. Obvio. ¿Cómo? Bueno, es que hubo un Chiquititas 2009, algo así, con Larry Espósito, como con otra gente. Es correcto. Y perfecto. Yo bueno, yo te digo el Chiquitita... I know. El Chiquitita. Sí, sí. Chiquititas, que probablemente también lo hayas visto en alguna red social. Sí, sí, re. Y yo flasheaba, ¿estos pibes cómo hacen con la escuela? ¿Y cómo hacías con eso? Porque un desastre. Ensayos... 3 años de colegio, digo yo. ¿Perdón? Y bueno, pará, todo no se puede, viejo. Ahora leo un montón. ¿Y qué tiene que ¿No terminaste la secundaria? No. Está papá acá, podemos hablarlo con él. Bueno, papá tampoco. Sí, mamá ya, tampoco. He hecho la pelota, ya está, así que listo. No, bueno, yo... No, trabajaba, siempre fui rebelde. Y iba al colegio como en pijama y con una almohada, o sea, básicamente perfecto. Era como un poco eso. Un colegio bien hippie, igual, como sí. Que medio, se me permitía Waldorf, eso. Un Waldorf, Waldorf, un colegio Waldorf. No, y no iba, siempre me fue muy mal, siempre me llevé mal con las profes, como medio un desastre. Y de ahí pasaste un montón de cosas. Yo te fui a ver a Peter Pan. ¿También? Sí. ¿Yo te vi? No. ¿No nos conocíamos? No nos conocíamos. Yo no tenía Instagram en ese momento. Ahí va. ¿Cuándo empezaste vos? Hace 3 años. Esto. Mi vida artística, a los 8 años. Tocaba la batería en una banda de jazz tradicional. Ahí va. Qué cool que sos. No, tal. Sos cool, ¿eh? No sé. Sos re cool. No sé. Dale, dejá de hacerte. Y después me regalaron un juego de magia, empecé a hacer mago, qué sé yo, trabajaba en Bahía Blanca y me vine para acá. Serendipia, gracias, muy amable. Serendipias de la vida. Que el 15 de noviembre estamos en el Teatro Gran Rex, lo puedo decir acá porque bueno. Es mi programa. Cerrando la gira nacional que haremos con Serendipia. Brindemos. Gracias por el pie que me diste. Felicitaciones. Porque no sabía dónde meter el chivo. Me encanta. Yo soy muy buena para esto, gran compañera. Sí, te fuimos a ver... A Peter Pan. Una locura lo que hacías. ¿Y ahí qué edad tenías? Y ahí tenía 17 y 18, porque le hice 2 años. Perfecto. Sí, y a los 17, mientras que hacía Peter Pan, a la vez hacía El Bailando por un Sueño. Eso quería llegar. Bailando por un Sueño. ¿Qué pasó con El Bailando por un Sueño? ¿Cómo le paralelo, pasaste? Una cosa, de repente iba al país de Nunca Jamás y de repente estaba al lado de Marcelo Tinelli. Súper en sí. Contra no, de todo. Montada. Sí, y... sí. Fue difícil ese paso por ahí, pero bueno, lo porque decidí. ¿Fue difícil en el momento o fue difícil después o antes? Porque no, ahí... fue difícil en el momento, después fue la gloria. Una vez que pude salir de ese lugar, fui feliz. Eso. No, bueno, soy... ¿Y qué te hacía no feliz ahí? Chicos, ayúdenme con el momento. No iba en ese momento. Paren. Muchas cosas. Creo que no... Como que nunca entendí bien por qué tomé la decisión de meterme ahí. Uh-huh. Todo el mundo a mi alrededor me decía que no lo haga. Y yo como, mientras más me decían que no, más ganas de hacerlo me generaban. Porque si somos claro. Como que en ese momento dice. En ese momento quería aprender a los golpes. Medio que. En algún sentido, ¿no? Como. Sí. Medio que a mí en la vida me ha tocado aprender algunas cosas medio que así, como abruptamente, o crecer quizás medio de golpe y tener que llevar adelante ciertas situaciones de una manera madura y en soledad, digamos. Entonces se ve que está acostumbrada a ese formato. Uh-huh. Dije, bueno, vamos a hacerlo. Como también me generaba ganas la idea de que nunca había.
como que nunca habían llamado a alguien de 17 años para que esté en ese lugar. Y yo dije como, bueno, che, soy la primera. Me divertía. ¿Qué será? Y dije, bueno, vamos a vivir la experiencia. Si la paso mal, me voy. Pero lo que me empezó a pasar es que la pasé mal desde el momento uno. Y me encariñé mucho con mi equipo y mi equipo quería ganar. Entonces yo no podía irme porque me daba cosa por mi equipo, como por la coach y el bailarín. Entonces me terminé quedando hasta que me sacaron con Nicole Neumann. Nicole Neumann no. Nicole ¿cómo? Neumann. Mirando a cámara, dijo. Con porque Nicole encima Neumann. Nicole Neumann es prohibida. Y sí, muy prohibida. Es muy prohibida. Y fue como algo muy bizarro que me pasó en la vida. Yo en el bailando en un teléfono con Nicole Neumann. Bueno, no lo googleen, porfi, porque me pierden todo el respeto. Es que en este momento está apareciendo acá. Claro, claro. Corte, barrida. Después lo van a poner. Qué horror. Es obvio. Y nada, y fui feliz. La verdad que me fui de ahí y fue como... ¡ah! Como me eliminaron, sí, tipo, me eliminaron. Como renací, viste, un poco. Pero ahora a la larga lo veo y me parece que me sirvió por un montón de cosas. Claro, obvio. Aprendí, así como te digo, a los golpes, pero aprendí. En el momento, quizás a los 17 años, no te das cuenta de lo bueno que va a ser eso. En su y a los 35 momento. Tampoco, ¿eh? Claro, claro. No, a los 35 tampoco te das cuenta que en el momento está buenísimo, que no, gracias a la vida. Mira, yo hace que poco, me están no, tirando pero caca. Sí, pero ponele, yo hace poco viví una crisis, poco, una semana, dos semanas, sí. Como depresión de 3 días. Y tipo, fue desde que... No es una crisis. 3 días. 3 días de... No es una crisis. Pero porque estoy en un momento muy habilidoso en mi cerebro donde excelente. Puedo rescatarme rápido. Perfecto. Pero estuve como 3 días ahí medio depre y me encontré llorando en mi casa sola, sufriendo, leyendo poemas y escribiendo y como haciendo eso que uno hace. Y dije escuchando como, a Ismael Serrano. Esto es horrible y a la vez es increíble. Como a la vez empecé a flashear... Tengo 20 años, ¿verdad? Empecé a flashear con la idea de que, por ejemplo... ¿Por qué llorar? ¿Qué genera en el alma que nos caigan gotas de los ojos? Como me empecé a flashear todo desde un lado hermoso y dije como, bueno, ok, está bueno, es parte de él también. A ver, ¿podemos hacer una canción media para llorar? Re. ¿Durazno sangrando? Ay, me encantaría. ¿Hacemos? Sí, ok. Vení conmigo. Mientras que Brisco seguís cocinando, ¿no? A la vuelta tengo listos unos gnocchi que hice de verdura de espinaca muy buenos. ¿Sí? Amo el gnocchi. El árbol cayó, su piel era rosa, dorada del sol, y al verse en la suerte de todo frutal, la orilla de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. ¿Quién canta? Es tu carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. Canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma. Lo dejamos ahí. Bienvenidos al Show del Chivo con su anfitrión, Richard Mastrán. No, el apellido no. El Cruz es como, ¿viste lo que cantaba recién Angelita Conrada? Es como un durazno, ¿me entendés? No entiendo. Es una metáfora, pibe, una metáfora. Por fuera... ¡suave! Una pintura preciosa de color Switchblade Silver. ¡Qué pinturita! ¡Por dentro! ¡Delicioso! El Cruz brinda un interior y asientos con un revestimiento premium. ¡Qué suavecito que es! Y en su motor, un carozo potente como el de Honduras. Un motor 1.4 turbo. Torque 245, 153 caballos de potencia. ¡Qué motor, eh! Che, ¿los caballitos dónde van? ¿En una cajita? ¿Cómo es? ¡Hacete el cierre! ¡Va!
Conseguí El Cruz en tu verdulería amiga. No, ¿cómo en una verdulería? Es un durazno. Pero encima vos querés, después querés cobrar. ¿Ves que te falta todavía? ¿Que tenés que tenés que ganar experiencia? Quedate al lado mío, pibe, que vas a aprender. Para que recuperen energía traje unos gnocchi de espinaca. Esto los vi en Abra Maestro. Gracias. Perdón, ¡Brisco! ¡Va a cocinar! Gracias, muchas no, gracias. Yo, gracias pará, no, pará, pará. Porque yo te cuento la situación. Él hace recetas en Instagram. Sí. Él es mago, en realidad. Sí. Es que yo lo vi. Sí, seguramente con Agustín en algún video. Seguro. En alguna cosa. Antes hacíamos más cosas. Hacíamos más cosas. Pero sos cocinero también. No. Soy mago y comediante. Me están jodiendo. Pero me gusta mucho cocinar. Entonces, ¿me estás cargando? Sí. Encima tenés una pinta de cocinero, pero que se te cae la para mí pinta es esto. De cocinero. Para mí es esto. No vas a meter el chivo. No, ¿eh? No puedes meter el chivo sí, en el delantal. Me hicieron no, un delantal. No, yo no, no. Tengo que decir una frase nada más. No, no, no. Tenemos que hablar con comercial. No lo puedes meter el chivo. Te pido un toque. Que un toque respete. Te pido. Yo me comprometí con la lo gente. Hablamos después del corte. Marcelo. ¿Eh? No lo puedes decir. Encima te maltratan así. No te hacen laburar de algo. No. ¿Ves? Te yo explico. Voy a salir. ¿Querés que sea tu abogada? Por favor. Bueno. Él hace receta. Es un cocinero del carajo. Sin ser cocinero. Ahí va. Pero acá hay otro. En la primera temporada no era tanta calidad. No era tanta calidad. Lo que pasa es que yo voy siempre a Abra Maestro a comer ahí en La Plata. ¿Lo conoces? Sí. Me metiste un chivo. No, en serio. Uy, mirá, justo. Igual yo los conozco a los chicos y cocinan. No, son unos genios. Y el otro día fui, comí estos ñoquis y digo, por favor, enseñame a hacer esos ñoquis. Así que vino el chef de Abra Maestro y me enseñó a hacer estos ñoquis de verduras que están re buenos. Siendo vegetariana deberías. Bueno, no cocino. Pero no, igual está bien, no pasa nada. Es más, la cocina rata, para mí llega, ¿eh? No, la cocina recontra. Para mí llega. En algún momento llega. Yo no cocinaba nada. ¿Qué cosa? ¿Qué dijeron? La cocina llega. El cocinar. Te va a llegar en algún momento. Llega. Cuando me empieces a seguir a mí, te va a llegar. Bueno. Que disfruten, ¿eh? Por favor. Muchas gracias, Federico Brisco. Muy gracias. Amable. Gracias. Gracias. Puedes comer y se puede generar un bache también y no pasa nada. No, está muy rico, ¿eh? Hablame de suerte, de tu nuevo. Mi nuevo single. Canción que no para de sonar en mi auto. Con Bianca vamos, de verdad, vamos ¿sí? al colegio. Viste que yo vivo un poco lejos. Sí, en bueno, la loma del orto. Bueno, tranquilo. El colegio de Bianca es la misma distancia que hiciste vos, pero para el otro lado. Okay. Entonces vamos escuchando mucha música. Nuestra playlist está suerte. Qué bueno. Eso para mí es una locura. Como no lo veo como algo real, ¿viste? Es re loco. No sé si te pasa como... Es hermoso. Sí, ok, me lo dicen, pero no lo asocio con mi persona. Y qué bueno. Bien, ahí estoy, ahí en pleno proceso con la música. Estoy medio ansiosa. Entonces no puedo disfrutar mucho como quizás de suerte, como que ya quiero sacar, viste, un disco. Y en realidad quiero estar ya en mi quinto disco y entender todo lo que todavía no entiendo. Me estresa a niveles impresionantes ir al estudio y no entender nada de lo que pasa en la computadora. Sufro, es como, por Dios, necesito hacer un curso ya, como para entender. Pero nada, estuvo lindo, me parece, salió bien. Yo estaba como muy ansiosa y dije, como quiero sacar algo ya. Sentí que esa canción estaba lista y dije, bueno, como yo hace un montón a las pibas que me siguen les vengo prometiendo como sacar mis canciones y todo y estaban re ansiosas. Y yo también dije, bueno, voy a sacar esto que sé que está listo, que me gusta, que me identifica, que encontrar. Salió. Suerte salió como de un día para el otro con Jaime, la escribimos en un segundo. ¿Viste cuando pasa eso, que es medio mágico? Sí. Y de un día para el otro. El proceso fue, nos juntamos con Jaime. Jaime sí. Es Louta, para el que no sabe que se llama Jaime. Uh-huh. Que estuvo, ya lo dije. Sí, que yo iba a venir. Que ibas a venir vos a ese programa. Claro. Y te agarró una gripe. Algo, una super gripe. Sí. Tengo siempre mucha gripe. ¿Sí? Sí. Sí, ¿y cómo Jaime fue el proceso? ¿Qué se... Y mira, nos ¿vos empezamos tenías a. Una letrita, una cosita, ¿no? No, en realidad yo entré como medio de cero ahí, me mandé, viste, a aprender con ellos. Y nos empezamos a juntar en un estudio con él y con Facu, que es el productor, digamos, que es un chabón que la está rompiendo ahora, lo está produciendo, bueno, lo produce a Woz, uh-huh. Produce a Cato, y eso es un capo el chabón, es un amor, lo amo. Y se empezó a generar como unas juntadas así en el estudio, como 4 veces por semana, como le empezamos a meter fuerte ahí, y mandábamos, armábamos cosas, él armaba cosas ahí en la computadora de cosas que yo le mostraba, de otros artistas y no sé qué. Y terminábamos armando unas bases, improvisábamos arriba, y arriba de lo que improvisábamos empezábamos a tirar letra, como medio así, ¿viste? Y suerte pasó como de un segundo para el otro, como apareció la forma esa de la canción y arriba le empezamos a cantar
Y la letra salió como muy rápido y todo con Jaime como que fluyó muy bien ahí. No sé, como que el chabón empezó como a tirar la letra para un lado como si me conociera, ¿viste? Como una cosa medio rara, como si supiera lo que yo quería decir por el hecho de tan solo como haber compartido claro. un par de días juntos, porque nos conocimos hace poco, pero conectamos desde y ese lado. Y la conexión ahí sí. en el momento, en el proceso creativo, es todo. Sí, sí, es todo. Y me interesa, hace que yo tenga ganas de ir al estudio y de compartir ahí esa situación. ¿Y Suerte nació? Pum, nació. Así. Saliste un tema. Sí, sacamos un temita. ¿Y te pasa que tus seguidores lo empiezan a escuchar? Sí, me pasa eso. ¿Cómo te llevas con eso? Porque vos sos muy famosa desde muy chiquita. Sí, no sé. No me siento muy famosa, la verdad, yo. Como que no entiendo, no sé. Voy aprendiendo. Pero vivo muy tranca yo. Como que hago muy mi vida normal. Siempre se te ve muy... Nos hemos cruzado en varios lugares eso, y siempre como... se te ve como... Ah. Andando en skate. Me gusta. Es una buena definición. Yo me muevo por todos lados y tengo un poder muy grande, tipo, en el año ponele de Simona, que uno sabe que es como cuando tenés más exposición, estás todo el día, a la 9 de la noche, en la tele de la gente. Uh-huh. Yo tenía un novio que vivía en Zona Sur, en Lavallol, y era como, yo hice vida normal, ¿viste? Nos íbamos en el Roca hasta su casa y yo estaba como... ¿En pleno Simona? En pleno Simona. Y yo estaba como... Como me mentalicé, como yo puedo hacer esto y no voy a dejar de hacerlo y nadie me va a reconocer, como me lo decreté. Y sé perfectamente cómo pasar desapercibida, como de verdad... Ese es tu superpoder, la invisibilidad. Sí, como lo logro. Encuentro las maneras... Ahora con el pelo rosa la cagué un poco. Un toque, puede ser. La cagué ser, un poco. Pero voy a ir aprendiendo cómo llevarla. Pero nada, como que yo vivo así, como... No sé, no entiendo bien la fama. Estabas en pleno Simona... que fue una serie con mucho éxito y mucho bardo. Y mucho bardo. Una situación un poco compleja, con tu papá en la tira. Sí, sí, muy difícil. En el momento, bardo, crisis. Aparte, las cosas no se manejaron de la mejor manera. O de la manera que, en la que yo quizás me hubiera manejado, sentido cómoda. O tuvieses, claro, más cuidado, más... Pero es como lo del bailando, como me ayudó un montón. Uh-huh. En realidad, en rasgos generales, todo lo que sucedió el año pasado para mí es como que se abrió una puerta enorme. No sé, ¿viste? Hay un movimiento feminista en nuestro país muy, muy grande que a mí me despertó muchas, muchas cosas internas. Y vos sos una de las abanderadas también. Ponele, sí. Sí, fuerte. Sí, sí. Sí, está siempre en la primera línea. Y estoy ahí, sí. Me copa, me gusta. Es que me siento muy identificada con lo que salimos a decir, ¿no? Y bueno, y me tocó justo como vivirlo muy de adentro sin tener nada que ver, ¿viste? Pero tener que opinar un montón o guardar silencio cuando era necesario, ¿viste? Porque era toda mucha revolución lo que se vivía alrededor. Digo, íbamos a grabar y gente esperando en la puerta como para hacernos notas, para preguntarnos sobre ellos, como toda una cosa medio difícil. Pero también me ayudó, aprendí un montón. ¿Te fortaleció? Sí, sí. Estuvo bueno. Con el movimiento... Yo también como papá tengo que agradecerte a vos porque vos sos una artista que le habla a mi hija, que tiene 13 años. Uh-huh. Y tu hija parece más grande también. Parece más grande, sí, parece más grande. Quebró. Y es difícil. Porque crece muy rápido. Me muy imagino, rápido. Pero, sí. Pero digo, le hablaste a ella y ella empezó a tener un pensamiento muy claro. Feminista, me muero. Muy claro. Me vas a hacer llorar, boludo. No, de verdad. Y eso también, o sea, a mí me hizo conectar mucho con vos, que soy otra generación, claramente, yo tengo 35 años. Y gracias a vos y a todo el colectivo que hay, pero claramente Bianca obvio, escuchaba sí, más hay a algo tu ahí voz. Como de la comunicación. O sea, por eso la admiración también, el loco, le están tirando muy buena data a la generación. Que sigue. Que sigue. Y que eso es... Eso como sin como simplemente sintiéndolo desde la manera más sincera e inconscientemente es un poco una responsabilidad que siento que tengo quizás, ¿viste? Como por lo menos dejar en claro lo que yo siento y lo que yo pienso, ¿viste? Sin querer cambiar las formas de nadie, pero sí yo estar firme aprendiendo y evolucionando, digo, no cerrándome, siempre está bueno escuchar y todo. Pero sí decir lo que pienso, como con transparencia en ese sentido y sin tener miedo, ¿viste? Porque mucho tiempo ya pasamos teniendo miedo. Entonces sobre es como todo ustedes, eso, las mujeres. Por eso. Es momento como de hablar y sacar ciertos tabúes. Me parece que las cosas van a cambiar. Como que, no sé, para mí el año pasado se abrió un ciclo. No, algo pasó, como un portal, bomba. No sé. La revolución, pero sí, obvio. Va todo encaminado. Por lo menos estamos en el medio de la revolución y hay muchas cosas que cambiar y muchas formas para revisar.
pero yo creo que estamos encaminados a algo que por lo menos a mí me genera, no sé, una sensación de un poco más de libertad, ¿viste? Fua. ¿No? Aguante. ¿Querés un postre? Y bueno. Tiramisú. Me imagino sí, que con más carbone. Sí, señor. Uf. Esto se ve bien, ¿eh? Lo probamos, pruébelo, y no hay más nada que decir. Yo me voy, no quiero tener la presión de que lo prueben. Mira, está rico, está frío. Yo me voy y ustedes charlan entre ustedes. Viste que la cuchara hace juego con... Sí, hace juego. No esperaba menos. ¿Nos vamos con una canción? ¿Estás para hacer suerte? ¿O querés bajar un poco el tiramisú? Te puedo no, dejar bajar. No, re para hacer suerte. ¿Sí? Lo que firme lo llevo. Dale. De esta manera... Nos despedamos... De esta manera nos despedimos de este hermoso capítulo de Rada House. Ya empieza a sonar suerte, elegite el micrófono que quieras. Yo no voy a cantar porque lo quiero disfrutar sentadito desde mi silla. Todo lo que me hace extrañarte, todo lo que vos te guardas, todo lo que vos me dejaste, todo lo que me hace llorar. Ya no estaba ni pensando en vos y ahora todo me parece raro. No me vengas a vender tu voz con tu cara de quererlo todo. Suerte, mucha suerte, te deseo mucha suerte, mucha suerte. Suerte, mucha suerte, te deseo mucha suerte, mucha suerte. Pero si venís acá, no me vengas a buscar. Suerte, mucha suerte, te deseo mucha suerte. Thank you.